Bueno, gente, ya me encuentro acá en el Santuario de la Red en San Felipe. No hay mucha gente todavía. Es alrededor de las 6 de la tarde. Recién empezó la misa y ya estamos acá preparados con nuestro respectivo turno número 10. Vamos a ver si les podemos llevar algunas tomas de cómo es un turno de salida acá con el Señor Sepultado de San Felipe. Amigos, vamos a capturar algunas escenas de cómo está el Santuario de la Fe a las 6 de la tarde. Lamentablemente no habían alfombras, quería hacerles un video de las alfombras, pero en esta ocasión creo que no se va a poder. Pero pues, acá estamos. Y vean acá, ya tenemos formadas a las hermanas cargadoras para llevar en hombros a la milagrosa imagen del Señor Sepultado de San Felipe. Vean amigos, por acá tenemos una alfombra de rosas y pino. Termina acá en este altar muy bonito, la verdad como lo dejaron acá los vecinos de San Felipe. Y continuamos acá con otras alfombras también de pino y de rosas bellamente decoradas, las alfombras de por acá. Acá arriba también todos quieren ver al Señor. Seguimos con más alfombras de pino. Acá tenemos ya hincados a los hermanos que están a punto de llevar en hombros al Señor Sepultado. Vean esta hermosa alfombra de aserrín acompañada por los hermanos que están incensareando el día de hoy. Vean también la gran cantidad de personas que hay acá. Acá en el área del campo de fútbol de la aldea de San Felipe de Jesús. Continuamos acá con las alfombras, esta también elaborada de pino. Acá tenemos otra diferente perspectiva de la misma alfombra. Acá una hecha de rosas, una cruz y un corazón. Otra alfombra más. Disfrutamos de las diferentes perspectivas y acá con una foto del Señor Sepultado al fondo.
Bogotá, creo que es uno de los momentos más felices de mi vida. Y acá, espero que disfruten este video. Bueno, gente, ya nos dirigimos al salón en donde se va a formar el turno número 10. Vamos a ver si nos dejan tomar ahí algunas capturas para ver cómo se vive un turno de salida acá en el Santuario de la Fe de San Felipe. En medio del incienso encima del altar, subiendo y bajando en todas direcciones. No sé, no sé si la iglesia subió o el cielo bajó, solo sé que está lleno de porque el propio Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, nuestra iglesia se alegra. Ella canta, ella llora, ella ríe y congrega. Apaga el infierno y disipa el mal.